Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. We have to read a new versicle because we are at the beginning for a new week. And here we go to Matthew. We're going to continue verse by verse. And now here we go to Matthew chapter 6. And it's time for take a look to the versicle number 3. Okay. And the Lord said to us, that when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. One more time, Matthew 6:3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Well, this is according to the Living Standard Bible. And the value for this week is another phrase, and is give to the needy, give to the needy. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando una semana más de actividades académicas en las cuales vamos a estar trabajando en un nuevo versículo. Ahora, seguimos con la temática, ¿verdad? Donde Jesús habla acerca de la limosna o de ayudar a quien necesita. En este caso, vamos a ver diferentes vocablos. Por ejemplo, en Reina Valera se hace uso de la palabra limosna y nos dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es bastante parecida, digamos, la versión en inglés en la última parte. Do not let your left hand, no dejes, no permitas, podría ser un cambio, que tu mano izquierda sepa qué está haciendo la derecha. Un poquito de variación, digamos, en esa parte. Y claro, la entrada sí es diferente. Give to the needy, que sería darle al necesitado en este caso. Bueno, para el día de hoy vamos a examinar el vocablo needy, que vendría siendo interesante, puesto que es un adjetivo, pero que tiene una propiedad en donde vemos que en dos letras E o dos vocales E se debe de pronunciar un sonido I, como la I nuestra. Y nos encontramos también con el mismo sonido, pero ahora sobre una Y. Entonces, esta es bien sencilla porque prácticamente estamos hablando que las dos suenan igual. Needy, needy. Es el mismo sonido vocal, lo único que cambia es el sonido consonante. Dos sílabas nada más, needy. Ok. Ahora, nos dice dictionary.com que es un adjetivo, es un adjetivo. Y como adjetivo podríamos hacerlo comparativo o superlativo. Aquí tendríamos los respectivos superlative y comparative form para el mismo. La definición nos dice, in a condition of need or want extremely poor and not having the basic necessities. Nos dice, es una condición de necesidad o desear o querer algo. Extrema pobreza y no tener o no llegar a las necesidades básicas, es decir, no poder suplir esas necesidades básicas. Y nos dan un ejemplo. If your car is serviceable, it will be repaired and donated to a needy family. Supongamos un carro, ¿verdad? Que todavía ya está viejito, pero que sirve, dice que se puede reparar y sería donado a una familia necesitada. En este caso, una familia necesitada, pues, de un medio de transporte y que, pues, si compran ese vehículo, les sale quizás más económico, más barato. Por ahí tendríamos que ver la idea. El number two dice, having or exhibiting an excessive emotional need, ask for attention, intimacy, or reverence. Tiene otra connotación y es que es tener o exhibir una excesiva necesidad emocional, como de atención, de intimidad. Es muy diferente en ese caso, ¿verdad? Es decir, cuando vemos el necesitado, no solo es la parte material, sino que también puede ser una parte más emocional. Bueno, esas serían las dos definiciones. Luego nos dice que como nombre se puede utilizar como the needy, que sería decir el necesitado. Y nos dice extremely poor people. Las personas en pobreza extrema. Ahora, si vamos a Lorich, nos dice que the first recorded fue en 1125, 1175.
Middle English, pertenece a inglés medio, viene de esta raíz. No hay más datos, digamos, de esta palabra. Luego encontraremos algo interesante y es que nos dice, What does Niri mean? ¿Qué significa o cuál es o cómo debemos de ver el significado de Niri? Is an adjective meaning poor. Es un adjetivo que significa pobre. It can also be used as a noun referring collectively to people who are poor or otherwise in need. As in, your donation will help the needy. En este caso, the needy, pues serían los necesitados, convirtiéndose en nombre. Luego nos dice, another more informal use for needy is a negative adjective meaning demanding or having a lot of needs to be met. It's especially used to describe someone who requires a lot of attention in relationships. Similar term is high maintenance. Este es del otro contexto, es el contexto emocional. Es decir, una persona que está necesitada de amor, necesitada de cariño, ya sería otra situación. Bueno, ahí tendríamos entonces esto y sería el value que vamos a estar examinando esta semana, give to the needy. Ya hemos visto versículos previos que lo que Jesús quiso tocar en este punto es el hecho de que había una ley dada a Moisés en donde se les decía a los a israelitas que debían de ayudar al pobre, ¿verdad? Tenían que darle su ayuda al pobre, pero que esa ayuda debía ser sincera, debía ser una ayuda no de lo que me sobra, sino que como darle lo mejor que yo tengo. Y hacerlo de manera que nadie más lo supiese, nadie más que yo y la persona y Dios, fuera de ellos tres, nadie más. Ese era el espíritu de la ley mosaica, para no tomar un crédito en decir yo lo hice o miren lo que yo hago, que es lo que estaban haciendo los fariseos de la época, ¿verdad? Y por eso veíamos la semana pasada lo de hypocritical, que fue lo que Jesús les aplicó como un adjetivo a lo que ellos estaban haciendo en este tiempo. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos ahora a trabajar con nuestro material de Cambridge. Nos habíamos quedado acá en la explicación. Vamos a retomar un poquito para ir a los ejercicios. Habíamos dicho que hay muchos common verbs. Habíamos dado que podíamos tener concrete meaning y abstract meaning. Cuestiones en donde se aplican las frases verbales a cosas físicas o que podemos ver y tocar. Y los abstract, que son cosas que no podemos ni ver ni tocar, pero que sabemos que existen, más en un sentido figurado. Y luego habíamos visto algunos sinónimos que pueden existir entre algunas frases verbales. Bueno, tomando eso en cuenta, vamos ahora a resolver los ejercicios del chapter number two, de la unit number two. En el number one nos dice, complete these sentences using verbs from the list in A. Ok. Bueno, aquí nos dan alguna idea de algunos verbos. Entonces, ya nos dan la letra, por así decir, del verbo que podríamos utilizar. El primero dice, the car down on the way to the airport. Entonces, aquí es breakdown. Pero vamos a usarlo como broke, porque va más como un pasado. The car broke down. Luego el number two dice, the heavy snow blocked the roads. And la pesada nieve o la nieve muy pesada bloqueó el camino, dice. And, este es con letra C, the farm up. En este caso sería cut, el que vamos a utilizar. Bueno, ya está la C. Voy a complementar nada más con la U and la T. Cut the phone off. De una sola vez, creo que para este ejercicio es necesario que vayamos marcando lo que vendrían siendo las frases verbales propiamente. Las vamos a poner aquí en blue color. En la primera es broke down, es junta. Broke down. En esta sería cut y sería the phone off. Aquí está el complemento de la frase verbal. Cut something up, que es como romper en este caso, como están hablando de caminos, sería como dejarla incomunicada, cut up, dejar incomunicada que no puedan pasar de un lugar a otro. Vamos a la siguiente, la number three dice, it took
in a long time to. Bueno, y como es con G, vamos a usar get en este caso. Get over his illness. Bueno, aquí destacar dos cosas. En primer lugar, la frase verbal sería get over. Get over. Recuperarse de algo. En este caso, una enfermedad. Illness es, diría yo, una palabra muy británica. Esta que está acá. Padecimiento, quizás sería la traducción de illness más correctamente. O sea, se recuperó de su padecimiento. Get over his illness. También en Estados Unidos se suele utilizar el vocablo sickness. Sickness, para decir padecimiento o enfermedad, ¿verdad? Podría ser de cualquiera de las dos maneras. Recordemos que McCarthy es un book que nos matiza más al British English. Es un autor británico, por lo tanto, pues su enfoque es más británico. Number four dice: It isn't easy to learn German, but you must. Y aquí vamos a usar keep. Keep on trying. Keep on trying. De hecho, así es. Esta es casi una expresión. Y por eso voy a marcar el keep on, pero voy a marcar el trying también. Porque ya hemos hablado de que hay frases verbales que ya tienen cierta estructura. O sea, no es que se le aplique sobre una cosa, sino que ya nos forman más una expresión. Entonces, este es de ese tipo. La expresión keep on trying es debes seguir intentándolo. Eso significaría, debes seguir intentándolo. Keep on trying. Keep on trying. Bueno, y de hecho está con must. Debes. Hasta yo diría que deberíamos incluir el must keep on trying, pero keep on trying en general lo entenderíamos como deber seguir intentándolo. Ok, well, let's go to one more. La siguiente, number five dice: If you like a lead to the station tomorrow, I can. Esta es con pat. No, I can pick, perdón, esta es con pick. Porque es de recoger a alguien. Ah, y aquí nos vamos a detener un momentito con esta expresión porque especialmente en El Salvador, aquí para nosotros, esta expresión nos puede dar qué hacer. La expresión es pick somebody. Pick somebody up. En este caso se aplica a una persona. Pick you up. Pick you up. Vale. Con pick up, esa sería la expresión. Tenemos varias cosas, ¿verdad? Y es que, en primer lugar, por sí sola, pick up something es como levantar algo, ¿verdad? Levantar y ponerlo arriba. Algo que está abajo, lo levantamos y lo ponemos arriba. Ahora, pick you up es como te paso trayendo, te paso recogiendo, es una forma de decirlo, pick you up. Entonces dice, si quieres que te dé un aventón, dice, eso sería un lift a la estación mañana, puedo recogerte, puedo pasarte trayendo, incluso podríamos traducirlo como puedo pasar por ti a las 9 de la mañana. Muy literalmente sería, puedo pasarte levantando a las 9 de la mañana. Pero eso te doy un levantón, a veces quizás puede tener una doble connotación. Para nosotros aquí en El Salvador, por lo menos, podría significar otra cosa. Entonces, lo que hay detrás de la expresión es pasar recogiendo a una persona en un auto. Eso involucra. El pick you up es que te paso trayendo en un automóvil. Eso es lo que implica. Ahora, de aquí se nos desprende a nosotros un nombre. Y es que, si bien es cierto, la frase verbal es pick somebody up, es una forma, y está la pick
Pick up something es la otra forma, digamos, que podemos encontrar, pero esta nos genera un nombre. El nombre es pick up. Y claro, ya automáticamente todos acá, por lo menos en nuestro país, en El Salvador, quiero aclarar esto, pick up es un tipo de vehículo, ¿verdad? Que tiene una cama, que tiene una cabina y que pues se utiliza para llevar cosas, ¿verdad? Como un medio de transporte. Le decimos pick up. Y de hecho se ha vuelto tan común en nuestro país que hasta le damos otros nombres, ¿verdad? U otra pronunciación al pick up propiamente. Pero resulta que si bien es cierto, a eso se le puede llamar así, porque de ahí viene esto. Recuerden que esto, ¿cuál es la diferencia entre usar ese hyphen, es decir, ese guioncito y lo demás? Que los otros siguen siendo verbos, sigue siendo acción, pero esta no es acción, este es un nombre, es un nombre de ese vehículo o de ese tipo de vehículo. Ahora, aquí se nos viene la situación y es que acá le solemos llamar así pickup. El nombre viene porque es un vehículo que sirve para cargar. Entonces se agarran las cosas y se ponen arriba de la cama, en la bed, en la cama del vehículo. Por eso lo de pickup, de tomar y poner acá, tomar de acá y poner acá, es la acción y ahora aplicada al nombre. Pero en Estados Unidos, a ese vehículo no siempre se le llama así. Es un sinónimo, digamos, pickup que se tiene, pero el nombre más común para estos vehículos es truck. Ese es el nombre más común para estos vehículos. Pickup o truck. Claro, cuando lo vemos como truck, quizás se nos viene a la mente la traducción del vocablo como camioneta, como camión o camioneta. Por ahí viene algunas veces esa traducción y es por la cual nosotros quizás aquí no estamos muy acostumbrados. En otros países de Latinoamérica es donde nace el término de la troca y viene de un anglicismo de truck, una troca. Pero cabe destacar que para los estadounidenses, cuando hablan de un truck, puede ser a lo que nosotros le llamamos pickup, como puede ser una camioneta también. Entonces, tiene ambas situaciones. Así que hay que tener como esa precaución de que quizás estamos muy acostumbrados a usar el término pickup, pero ¿de dónde viene? De una frase verbal convertida en un nombre. Más adelante, en el libro de McCarthy, vamos a estudiar esa situación y cómo se diferencia, digamos, la mayoría de veces la frase verbal del nombre por el hyphen, es decir, por el guión. Pero hay unas que no lo tienen. Entonces, en algunas a veces se hace un juego de que se intercambia de posición, la particle se pasa adelante de lo que sería el verbo. Pero no siempre funciona así, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver un capítulo dedicado a eso. Por de pronto, sigamos ahora con la number six. Ahora nos dice, this is really stupid program. Esto es otra cosa. Program. Para mí esa es una palabra muy británica. Los norteamericanos le dicen a esto un show. Un show. TV show podría ser si lo pasan en la televisión. Como un TV show, pero program. Yo lo siento raro. O sea, es parte, digamos, quizás de los vocabularios que McCarthy nos ayuda a como aprender más, ¿verdad? O andar buscando cosas que sean más digeribles, porque créanme que decir program es bien raro. Es más fácil decir TV show, TV show, o incluso decir tube shop, porque los estadounidenses, por ejemplo, están muy acostumbrados a que al televisor durante un tiempo se le llamó tube, así, tube, y de ahí viene lo del YouTube. De ahí viene eso. Pero bueno, ¿cuál vamos a usar acá? Bueno, es uno que empieza con T, entonces obviamente es turn. Turn the TV off. Apaga el televisor. Entonces vamos a marcar por acá, la frase verbal es turn
Turn off. Turn something off. Ahí, en este caso es el TV. Ok, well, creo que ahí estaríamos entonces ya con esto resuelto. Entonces hemos usado broke down, cut off, get over, keep on, pick up, and turn off. Cada una de estas con diferentes meanings o diferentes aplicaciones. La primera, the car broke down. En este caso, broke down debería ser traducido así como se estropeó o se arruinó. Cut off, ya decíamos que en ese sentido es como dejar incomunicado. Ya no, como estaban bloqueadas las calles, quedaron incomunicadas. Get over, recuperarse. Keep on trying, seguir intentando. Pick somebody up, recoger a alguien, pasar recogiendo a alguien. Turn off, en este caso, un something, pues apagar algo, en ese, un electrodoméstico, es la TV. Well, ahora. En la two nos dice, in which of these sentences could you put the particle in a different position? Bueno, para responder esto, tendríamos que ir a buscar cada una de ellas al diccionario, puede ser en el diccionario de McCarthy o en el diccionario de Longman, y ahí ver en dónde pueden quedar, es decir, si son como restrictivas, que no tienen para dónde, o si tienen, digamos, algo que podamos cambiar. Pero eso me va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Y como ya hicimos el 2-1, ya consumimos bastante. Entonces, voy a hacer algo, ¿verdad? Espero estemos de acuerdo con esto. Voy a dejar ahorita en standby el 2-2. Vamos a dejar como en pausa el 2-2. Y ese lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Para agarrar con más tiempo e ir viendo cada uno. Creo que es más fácil o el tiempo nos da un poco más para resolver el literal 2-3. Así que me voy a pasar a ese. No es que me lo esté saltando, sino que lo dejamos en pause y mañana nos vamos a dedicar solo a ir viendo. Porque tenemos que ir a un diccionario a buscar break. Cut, get, keep, pick y turn. Tenemos que ir a buscar esos seis y de esos seis ir a buscar las frases verbales que se han usado acá y ver si se pueden o no cambiar. Entonces, no nos da ahorita el tiempo para hacer todo eso, pero sí nos da para hacer el 2-3. Nos dice el 2-3, decide whether the phrasal verbs in these sentences are concrete or abstract in meaning by writing C for concrete or A for abstract in the brackets. Ok. Lo que tenemos que decir es si esto es concreto o es abstracto. Nos dan un ejemplo. Dice, he looked up and saw a hot air balloon in the sky. Bueno, nos dicen, bueno, él miró para arriba, ¿verdad? Observó hacia arriba y vio un globo, ¿verdad? Un globo de estos de aire caliente en el cielo. Bueno, es algo concreto porque no es una aplicación literal. Bueno, es la aplicación literal, mejor dicho, de voltear a ver para arriba. Bueno, vamos a ver los siguientes. El number one dice, I would never go against my parents' wishes. Nunca iría en contra, dice, de los deseos de mis padres. Entonces, ir en contra en ese caso sería la frase verbal que es go against. Ok, bien, veamos. Diríamos que esto es, en este caso, concrete o abstract. A ver, tell me, opínenme ustedes, díganme cómo la ubicamos esta. ¿Como algo concreto o como algo abstracto? Algo abstracto. It's abstract, very nice. Sería algo abstracto, ¿verdad? Ir en contra de los deseos de alguien es abstracto, no es concreto. Vamos al number two, dice, should I cut out this ad for a new CD player? We might want to buy one. Bueno, en ese caso tendríamos cut out
Bien, veamos. Está hablando de recortar algo por las orillas. Eso es cut out, recortar algo. Dice que es un anuncio, es una especie de anuncio. Sería concrete or abstract. Cut out es usar la scissors, usar tijeras para cortar. Eso sería la explicación. Cortar con tijeras. Ajá, digo abstracto. Abstracto. Cortar con tijeras. Es abstracto. Bueno, si lo aplicamos a tijerear, a la expresión tijerear, tal vez. Pero acá no. O sea, aquí literalmente están diciendo que hay un anuncio, quizás en el periódico, en una revista, y quizás les van a hacer un descuento, pero tienen que llevar el cupón. Entonces tienen que cortar ese anuncio o ese cupón. Es algo concreto, es algo concreto en ese caso. Tienen que cortar eso para que les hagan el descuento, por así decirlo. Vale, vamos ahora al number three. Dice, about 5 miles into our journey, the engine cut out. Bueno, este tiene varios. Vamos a ver, vamos a irlos marcando. El primero es cut out. Es el mismo cut out de antes, pero esto dice que es un engine. Un engine es un motor. Es un motor. Entonces, un engine, pues si está cut out, es que dejó de funcionar, ¿ve? And we broke down. Es otro. Completely. It was over an hour before the rescue service turned up. Aquí tenemos tres. Bien, veamos. En primer lugar, ese cutout, ese sí sería abstracto. No es algo concreto, es una aplicación abstracta. O sea, sí se refiere a un motor y es algo físico, pero no podemos cortar un motor. A eso nos referimos. No es algo que pueda cortarse como con una tijera, porque cut out, eso implica cortar con una tijera. Eso es cut out. Ahora, si lo aplicamos a algo que funciona, a una máquina, no la podemos cortar con una tijera. Entonces es abstracto, es una expresión abstracta para decir dejó de funcionar, dejó de funcionar. O que comenzó a dejó de trabajar, sería otra forma. Luego dice, and we broke down. Viene de breakdown, que también significa, bueno, en este caso es como quedarse varado. Porque si ya están diciendo que el vehículo, el motor del vehículo dejó de trabajar, podríamos aplicar quizás se cortó, pero no es algo concreto, es algo abstracto, cortó su funcionamiento. And we broke down. Podría ser, y nos quedamos varados. Podría ser este broke down, porque broke down también tiene que ver con dejar de funcionar, pero lo está aplicando a we, no lo está aplicando a una cosa. Entonces, como lo está aplicando a nosotros, sería algo abstracto. Y quizás la traducción más apropiada para esta frase, en este caso, es quedarse varado. Bien. And we broke down completely. Nos quedamos completamente varados. It was over an hour before the rescue service turned up. Pasó cerca de una hora antes de que los rescatadores o el servicio de rescate vaya. Turned up. Turned up, en este caso, podría ser como llegaran. Llegaran. O sí, de arrive, tendría que ser con el de arrive, de llegar. Por lo tanto, es algo abstracto también.
Es algo abstracto porque no vendría siendo algo concreto propiamente, sino que lo estamos usando de manera abstracta. Bueno, vamos. Recuerden que esto, ¿cuál es la diferencia entre lo abstracto y lo concreto? Es que el verbo por sí solo tiene una aplicación física. Go es ir, cut es cortar, break es quebrar, turn es tornar o cambiar de dirección. Entonces, en ese sentido, pues esas son sus connotaciones concretas. Cuando les agregamos estas frases verbales, algunas se vuelven abstractas porque no son elementos físicos y otras se vuelven concretas. Ahora, las que se vuelven abstractas es de tomar en cuenta que siguen siendo, aunque el verbo es una acción física, la frase verbal al agregarle una particle la convierte en una acción o una aplicación, digamos que es abstracto porque en nuestra mente entendemos que significa eso otro. Por ejemplo, en ese de cut out está más que claro porque cut out literal es cortar con tijera. Pero cuando vemos la aplicación abstracta, significa que algo, un objeto, deja de trabajar o deja de funcionar. Bien, vamos a los últimos para ir terminando. El number four es una question. Dice, do we need to dress up tonight or is it informal? Dress up. Es la frase verbal. En este caso, pues es vestirse, ¿verdad? Es de clothing. Entonces, necesitamos vestirnos, dress up. Y esta es otra de las cosas que normalmente decimos, bueno, ¿y por qué no dicen simplemente dress, to dressing? La idea del dress up es como dar la idea de cambiarse, como cuando nosotros decimos cambiarse, ¿verdad? Cambiarse de ropa, cambiarse de atuendo. Entonces, sería concrete. El último dice, I should never really appreciate what my grandparents went through during the war. En ese caso, sería went through. ¿Qué es go through? Es el pasado de go. Went through, go through. Es algo abstracto. Dice que yo nunca voy a lograr. I should never really appreciate. Nunca lograré realmente apreciar, dice, lo que mis abuelos tuvieron que pasar. O sea, no puedo imaginarme, quizás sería una forma de entenderla mejor en español. No puedo imaginarme, ¿verdad? O me es difícil de entender, de comprender todo lo que mis abuelos tuvieron que atravesar durante la guerra, las dificultades que ellos tuvieron que pasar. Algo así vendría siendo esta oración. Bueno, ahí estaríamos entonces con el ejercicio 2-1 and 2-3. Ya, digamos, resueltos. Bueno, ya solo nos quedan 2 minutes y difícilmente haremos algo más en ese tiempo. Well, for tomorrow. Entonces, para mañana vamos a resolver el 2-2 y primero Dios nos quede tiempo de resolver el 2-4. Ya había adelantado, ¿verdad? De que cuando aparecen, aunque el 2-2 no nos lo dice, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo. Cuando aparece este símbolo acá, este dibujito, este icon, significa que debemos de ir a usar un diccionario. Es lo ideal, usar un diccionario para no perdernos. Well, that's gonna be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you so much.